Las conocidas al mando está Mayo como nueva seleccionadora de Estados Unidos y además está Paola Tirados trabajando y colaborando con ella, nuestra querida Paola, que ha intervenido con Mayo en la coreografía de este nuevo ejercicio, tanto del técnico como el libre de equipos. Vamos a ver que si vemos el sello de Mayo y de Paola. Estados Unidos, que fue quinto en Melbourne hace 4 años, séptimo en Roma y noveno con este equipo renovado en la preliminar aquí en Shanghái. Una lástima esa ejecución, ¿verdad? Esos problemas en las formaciones, en la sincro que tienen a Mayo en primer término. Sí, bueno, sobre todo si destacaríamos esto. Sello total de Mayo, ya solo empezando con la música. Los que la conocemos sabemos que este estilo le encanta. Yo pienso que bueno, que es que acaba de empezar con estas chicas y todos son rutinas nuevas. Ya se ve un cambio importante, un frescor diferente y bueno, hay que dar tiempo, ¿no? Pero desde luego, gran trabajo. Yo pienso que ha hecho un gran trabajo Mayu con este equipo en muy poco tiempo. Se incorporó a la dirección técnica de Estados Unidos, hay que recordarlo, en el mes de enero, es que llevan muy poquitos meses, escasamente 7 meses trabajando con ellas, conociéndolas. Hay que cambiar muchas cosas, porque además la sincro estadounidense siempre se ha caracterizado por tener un estilo como muy clásico, muy americano, muy de antes, ¿no? De la sincro antigua.
cambiar estas tendencias es muy complicado y montar rutinas nuevas. A mí me ha encantado la originalidad de la cadencia, además. Bailando con los acordes de la música, piano, con, ¿no?, ese piano. Piano. Sí, sí. Por lo menos ya se le ve, como tú dices, ese frescor y esas dotes artísticas, que era lo que yo por lo menos...